Bueno, Baunón, el Sarkideok, bai, bueno, amargarren aldiz, dator, Katalunia gaur, osoko bilkurara, ulertzen dute aurreneko aldia izan zela epaiketa zizelako, orain, ja da, epaiketa, ero, gutxienez, konparezentzia bukatzen ari direlako, beraz, zain soluzia izango, eta gainera, gauza gehienak ja esan da daude, gutxienez nik esan ditut. Hasiko naiz esan ez, guke ez diogola eseskoa emango Euskal Herria Bilduren proposizioari, baina baita ere ez diogula baiezkoa emango, badaudelako hainbat puntu, nun ez gauden ados, gutxienez, nun geure ikuspegia ezberdina den. Eta nik uste dute hori izango dela lehen azalpena emango dudana, ez? Lehenengo puntu hartzen badugu, hitz egiten da, nola, Euskal Herria Biltzarrak, bueno, ba, hitz egiten du, Kataluniak estatuarekin duen liskarraren inguruan. Eta gure iritzia honen inguruan beti izan da berbera, ez da estatuarekiko liskar bat edo konfliktu bat, baizik eta gobernuekiko, Espainian egon diren gobernuekiko, eta hainbat posizio politikoekiko dagoen liskar bat. Nik uste dudalako eta uste dugulako gainera, nire alderdiak sinisten duelako estatu nazio anitz batean, eta ziur nagoelako, adibidez, Unidas Podemos gobernuan egongo bazen, liskar hau konponbidearen bidean egongo zela. Elkarrizketaren bidez, edo legaltasunaren bidez, eta bueno, beranduago hitz egingo dut honen inguruan. Beraz, jakinda baita ere estatuan beste iritzi batzuk daudela, eta milioika pertsonak beste iritzi batzuk daudela, liskar hau politikoa da bai, baina baita politikoa gobernuen artean. Eta noski ere, honetan ados bai gaude, politikaren judizializazioak asko zaildu egiten duela soluzio politikoa, baina baita ere beranduago aituko naiz honen inguruan. Bigarren puntuan, epaiketaren suspensioa eskatu egiten da, eta baita ere kartzelatik ateratzea pertsona hauek. Bueno, ya hemos hablado aquí sobre escarcelación, nosotros hemos apoyado la escarcelación, en nuestra enmienda también hablamos de la escarcelación, y luego hablaré de eso, pero sí que es cierto que a pesar de que a nosotros nos parece y nos ha parecido siempre que este juicio no se hubiera de haber celebrado, que no se deben judicializar las cuestiones políticas, que la existencia de este juicio no hace más que profundizar en una herida política que existe en Cataluña y que ha de solucionarse mediante vías políticas, pedir desde el Poder Legislativo la suspensión de un juicio nos parece una intromisión en la separación de poderes. Y no creemos que eso deba ser algo que deba aprobar un Parlamento, a pesar, repito, de que para Elkarrekin Podemos como formación política la existencia de este juicio no debería de ser y además no hace más que impedir la solución de un problema político. Y por último, efectivamente es legítimo el desarrollo de todos los proyectos políticos por vías democráticas y pacíficas y lo que han de respetarse, en nuestra opinión, son los derechos de cualquier ciudadano y ciudadana que tiene a defender un proyecto político, de cualquier ciudadano y ciudadana que tiene a, de manera colectiva, demandar cambios en la estructura territorial del Estado, a demandar una actualización de la estructura territorial del Estado, de solucionar conflictos políticos en clave territorial, que es de lo que hablamos hoy aquí, y que es precisamente lo que entendemos también que Elkarrekin Podemos tiene que trabajar y lo que venimos trabajando desde hace tiempo y lo que entendemos que habría que exigirle al Gobierno de España en este caso. Que fuera valiente y que tuviera la capacidad de abrir el proceso necesario para actualizar la estructura territorial del Estado a una realidad plurinacional que nosotros admitimos, que nosotros entendemos y que más que nunca se ha demostrado que tiene que estar reflejada en cómo se articulan los territorios en el Estado. Al final lo que entendemos cuando hablamos de este tema es que se trata de ponerle un poco de sensatez
afinar un poquito más en el diagnóstico, ser más objetivos, ver qué están diciendo agentes independientes sobre esta cuestión también. Y bueno, pues si de lo que hoy se trataba es de mostrar una posición clara sobre la excarcelación de estas personas presas o sobre la opinión que tiene este Parlamento al respecto de la celebración de este juicio, al respecto de la errónea celebración de este juicio y al respecto de que estén en prisión unas personas que no deberían de estarlo por haber ejercido sus derechos políticos, nosotros creemos que nuestra enmienda es perfectamente válida para ello y lo que hacemos es pediros que la votéis, porque redundaría y repetiría una posición que ya hace, creo que fue en febrero de este mismo año, se aprobó y se, en este Parlamento al respecto del juicio. En estas enmiendas nosotros siempre hacemos referencias a organizaciones internacionales de derechos humanos como Amnistía Internacional, a mecanismos del sistema de Naciones Unidas como el Alto Comisionado, zukere dituzu horrelako referentziak, eta zergatik egiten dugu, bueno, ba, gauza oso simple batetik, guk uste dugulako momentu batean alderdien posizioak polarizatu egiten direnean, edo txuria, edo beltza ikusten direnean gauzak, edo momentu batzuetan ikusita, adibidez, botere judiziala bezalako instituzio batek, esfortzua egin behar duela independientea izateko, respetablea izateko, eta ez bihurtzeko bloke baten juligan bezala ikusi dugun bezala, azken hilabeteetan, epaiketa ikusita, guk uste dugulako baitare ikuspuntu objektiboak jarri behar direla mai gainean, neutralak, independienteak eta argi pixka bat jartzen dutenak arazo politiko eta baitare gaur egun judizial honetan. Y desde luego, si lo que estamos hablando es también de estas personas privadas de libertad, no podemos obviar hoy desde la discrepancia política con el procés y probablemente con sus opiniones en muchas de las cuestiones, la situación de agravio democrático de las personas presas por esta causa. No lo dudamos. Su encarcelamiento nunca debió de producirse. Sufren y han sufrido un proceso judicial kafkiano con acusaciones desproporcionadas, exageradas, que se vuelven a repetir al final del proceso y, desde luego, además, que no solo la opinión del Carrequín Podemos, sino que es la opinión de Amnistía Internacional. Y lo que hemos dicho siempre lo repito aquí hoy, la judicialización de la política no soluciona nada y no puede ser el eje sobre el que afrontar el desafío catalán. Que las personas presas del procés sean condenadas dificultará aún más la solución del conflicto. Es un error continuar con esta estrategia de judicialización. Solo puede llevar al desprestigio de la justicia y a la degradación de la política. Y repito, afirmamos rotundamente, la prisión preventiva de los líderes del procés es excesiva, y no por una ocurrencia nuestra ni de otros partidos. Así lo afirman organizaciones independientes de derechos humanos, y lo mismo ocurre con lo desproporcionado de la tipificación del delito de rebelión o graves faltas de garantías que se vieron en la instrucción. Baina bukatzeko, gehien bat guk hemen jarri nahi dugun posizio politikoa da elkarrizketa eta elkarbaraketaren posizio politikoa. Gero eta beharrezkoagoa den elkarrizketa bat. Eta gure iritzian, oinarriak jarri behar dituen elkarrizketa bat, katalan hiritarrek mekanismo demokratiko bat izateko erabakitzeko beraien etorkizunaren inguruan. Akordioa sortzen duen mekanismo bat. Akordio transversala. Akordio zabala. Nik uste dugulako, Elkarrekin Podemosek uste duelako, horrelako egoera politikoetan, ez dutela balio bat, erdia eta bat gehiagoren gehiengoak, eta baita ere ez duela balio akordiari ezezkoa esatea betirako egoera hau blokeatzeko. Nik uste dut garrantzitsua dela esatea gauzak ezin daitezkela egin edozein modutan. Eta Katalunia begiratuz, Euskadira etortzen bagara, nik uste dut baita ere ikasketa batzuk baitugula, zuk bizikietza eta elkar bizitzari hitz egin duzu. Gure ustez ere, printzipio demokratikoari helduta, erabakitzeko mekanismoak aurrera eraman behar dira. Baina erabakitzea eta elkar bizitzea ezin dira separatu inoiz. Eta hauek separatu egiten direnean, gauzak ez dute funtzionatzen. Eta
ahal daitekeela erabaki fraktura sozialak sortu egin gabe. Eta horretarako, bide legalak eta bide akordatuak sortu egin behar direla Kataluniako arazo politikoa konpontzeko. Eta horretarako, erabakitzeko, fraktura sozialari gabe, klabe bat badala, galdeketak badaude, galdera argiak izatea, garantia demokratikoak egotea parte guztientzat, eta gehiengo kualifikatuak eta reforzatuak edozein erabaki hartzeko. Ezin daiteke gauzak edozein maneran egin. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Martínez jauna. Zuzenketa...